tardes, queridos ciberescuchas. Soy la licenciada Brenda Ramírez y este es su programa favorito de derecho, La Voz de la Ley. El desconocimiento de las leyes no te exime de su cumplimiento. El día de hoy, el licenciado Enrique Camargo, nuestro invitado estrella, nos va a hablar acerca de legalidad tributaria. Vamos a la entrevista y regresamos. Hola, pues ya estamos aquí con el abogado Enrique Camargo, Quique para los amigos. Así es. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Buenas tardes a todos tus ciberescuchas. Y bueno, como bien dijiste al inicio de la presentación del programa, vamos a hablar un poco de tema de legalidad y defensa tributaria, que son temas súper importantes en la actualidad, con tanta evolución que ha tenido la ley fiscal, los impuestos, y algo que ver con el tema de derechos humanos, quizás a lo mejor ahí podamos hacer alguna observación. Pero bueno, lo importante es que tu público y la gente que nos ve y nos escucha sepan que cómo se deben de integrar los impuestos, qué requisitos de legalidad y qué sucede si no reúnen esos requisitos. Y posteriormente, ya una vez entrados en este mundo de impuestos, pago de impuestos, todo eso, saber qué medios de defensa tienen contra la autoridad fiscal en caso de que les llegara a hacer alguna revisión, alguna preliquidación, cuestiones de ese tipo. Entonces, básicamente es eso sobre lo que vamos a hablar. Perfecto. Pues te voy a presentar con los ciberescuchas. Él es el licenciado Enrique Camargo Núñez Mora, experto en derecho administrativo, fiscal y laboral. Realizó sus estudios de licenciatura en el Centro Universitario ETAC. Ha cursado diplomados en derecho del trabajo y administrativo en la Universidad Panamericana. Cursó la especialidad en derecho tributario en la Escuela Libre de Derecho. También se ha preocupado por la actualización y ha tomado diversos cursos, entre ellos estudio práctico del régimen legal y fiscal del fideicomiso, impartido por el ISEF, y acuerdos conclusivos, solución eficaz e innovadora para los contribuyentes, ambos impartidos por Thomson Reuters, y seminario de reforma fiscal y expectativas económicas. Él cuenta con más de 12 años de experiencia. Así es, ya 12 años en esto, pero bien, muy bien. Bueno, por principio habrá que decir de dónde nace la obligación de pagar el impuesto. Ahí tenemos que acudir básicamente a la Constitución, que es donde se establece la obligación, y más o menos dice que los mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público de la Federación, estados, municipios en que residamos, y conforme lo dispongan las leyes. Esa obligación que está en la Constitución impone ciertos requisitos que deben reunir las leyes que contienen los impuestos, entre ellos el requisito de legalidad, que quiere decir que debe estar establecido en una ley formal y materialmente válida, emitida por el Congreso o por el Poder Legislativo en este caso. La segunda es que los impuestos deben ser proporcionales. Esto quiere decir que cada quien va a contribuir de acuerdo a su capacidad contributiva a base de tarifas progresivas. Es decir, no puede pagar un mismo impuesto una persona que percibe un ingreso inferior al de una persona que tiene un ingreso mayor. Claro. Entonces, para eso se establecen tarifas progresivas. Esas tarifas progresivas permiten la distribución de esa proporcionalidad. Y finalmente, el otro requisito de legalidad que debe de cumplir las leyes impositivas es el de equidad, que todos los contribuyentes deben de ser tratados de la misma manera, sin hacer distinción alguna entre ellos, siempre y cuando se encuentren en la misma situación de la hipótesis normativa. Entonces, se trata de un tema de igualdad, básicamente, en ese aspecto. Bueno, esos requisitos deben de estar, te digo, contenidos en las leyes. Y la falta de alguno de estos requisitos que contempla la Constitución da pauta, nos daría pauta para establecer el primer medio de defensa de que tendrían los contribuyentes. Es decir, si una ley de impuestos
que contempla impuestos no cumple con estos requisitos de legalidad de, que contempla la Constitución, los contribuyentes pueden acudir ante en un amparo, uh-huh, ante un juzgado de distrito, ante el Poder Judicial de la Federación, a impugnar esa ley, la inconstitucionalidad de esa ley, al no cumplir con los requisitos que prevé la propia Constitución. Es decir, defenderse. Es decir, defenderse. Uh-huh. Entonces, suponiendo que haya una reforma o que se emita una nueva ley en la que establezca ciertos requisitos, pero no establezca, por ejemplo, una tarifa progresiva o trate de forma distinta a ciertos contribuyentes, bueno, pues eso daría pauta para poder acudir al amparo, impugnar esa ley. Evidentemente, quien puede ir a ese amparo son los contribuyentes, que afecta directamente esa ley, ¿no? Entonces, ese sería un primer escenario. Este amparo, bueno, lo pueden, hay dos momentos en los que se puede promover. El primero es cuando se publica la propia ley, a partir de su entrada en vigor, perdón. Ahí contará el contribuyente con un plazo 30 días para poder promover ese amparo, o 15 días después de su primer acto de aplicación. Es decir, por ejemplo, si yo ya tengo 12 años trabajando y tú acabas de empezar a trabajar, entonces yo, a la ley de impuestos sobre la renta, yo estoy pagando mi impuesto, pero tú apenas te acabas de dar de alta y hay alguna cuestión que consideras tú que viola ese derecho, ese principio de legalidad de los impuestos. Entonces, al momento en que aplicas algún supuesto tú como contribuyente de esa ley, uh-huh, tú vas a tener 15 días a partir de que te aplica esa ley para poderla impugnar en un juicio de amparo. Entonces, okay, esos son los dos momentos básicamente que tendríamos para poder impugnar cualquier ley tributaria que consideremos que no cumple con los requisitos previstos en la Constitución. ¿Ese llamado también te lo pueden hacer por el buzón tributario? No, ahí el buzón tributario es un tema aparte. El, uh-huh, tema ese, vamos a entrar ahorita, ese es cuando hace el ejercicio de facultades de comprobación la autoridad. Eso no tiene nada que ver aquí, es propiamente, estamos hablando de la legalidad de la ley en general, eso es tema de revisión fiscal. Ah, muy bien. Pero este aspecto que te comento es simple y sencillamente contra las leyes que se emitan o que se modifiquen. Y que alguna esté violando tus derechos. Ajá, y que alguna no cumpla con ese requisito. O con las formalidades de legalidad. Así es. Ah, okay. O que, por ejemplo, ha sucedido o hay casos, uh-huh, que se establecen, no contribuciones, quizás derechos, que no se establecen en una ley, pero sí los contempla un reglamento. Entonces, bajo el principio de legalidad, dice que toda contribución debe de estar contemplada en una ley material y formalmente válida. Entonces, al estar establecida en un reglamento, alguna tarifa, algún monto de pago o algo así, ese simple hecho de no estar contemplado en una ley permite su impugnación mediante un juicio de amparo. Ah, ok, excelente. Okay. Y eso es en cuanto a tema de legalidad de las leyes en sí, o sea, de las leyes tributarias en sí, no tanto de procedimiento, pero bueno, eso es lo que tendríamos como primer medio de defensa, uh-huh, que tendrían los contribuyentes para poder impugnar aquellas leyes que no cumplen con los requisitos de constitucionalidad. Excelente. Hablando de mecanismos de defensa para los contribuyentes, ¿qué otros existen en caso de que los auditen o existe alguna revisión? Ok, mira, la autoridad fiscal cuenta con facultades de comprobación. Uh-huh. La ley le permite hacer esas revisiones en caso de incumplimiento de pago, uh-huh, o para revisar pagos que se hayan hecho de manera correcta. Y en sí, el cumplimiento general de disposiciones fiscales. Entonces, esa facultad le confiere a la autoridad fiscal, en este caso y propiamente al SAT, si hablamos de impuestos federales. Bueno, hay algunas variantes, pero bueno, hablando en este ejemplo rápido, es el SAT, que cuenta con esas facultades de comprobación, las cuales las puede iniciar ya sea que te haga una visita de verificación, no, o sea, favor. Va a ir a tu oficina. No, es cierto. Va a ir a tu oficina y te va a decir, bueno, Brenda, como hemos visto que has ingresado $1,000,000 y no nos has enterado. Ojalá, por favor. Entonces, partiendo de eso, te puede hacer una visita, te puede girar un oficio, uh-huh, en el que te pide información.
Qué miedo. O ahora con los medios electrónicos y con esta novedad tecnológica que tenemos, te pueden hacer una preliquidación mediante el buzón tributario. Y ahí tendrás una posibilidad de desvirtuar ofreciendo documentos. Pero bueno, esas son las facultades que tienen las autoridades fiscales. ¿Qué sucede si te inician una, cualquiera de las que te comenté? Bueno, ahí es sumamente importante a todos los que nos escuchan. Sumamente importante. Que a partir de que tengan el conocimiento de ese tipo de que la autoridad les notifique ese ejercicio de sus facultades de comprobación, uh-huh, inmediatamente tengan a su contador y contactar con un abogado. Porque a partir de ese momento es cuando empieza la autoridad a revisar. La autoridad cuando inicia esas facultades es porque ya tiene conocimiento de algo. Entonces es sumamente importante que cuando empiecen esas facultades asesorarse con el contador y con el abogado. Porque a partir de ahí es cuando uno tiene que exhibir documentos que soporten las operaciones, los ingresos, los pagos de impuestos, todo eso. O sea, concientizar a los contribuyentes de que no nada más dejar encargada ahí la contabilidad, hay que estar al pendiente de todos esos documentos. ¿Por qué? Porque una vez que inician esas facultades, la autoridad te va a requerir los documentos que considere necesarios para aclarar la situación que haya detectado. Si tú no tienes en orden todos esos documentos o no tienes esos soportes, bueno, quiero decirte que entonces, pues, no hay pruebas. No hay manera de cómo ayudarlo, ¿no? Entonces, importantísimo, a partir de que inician esas facultades de comprobación, asesorarse con un contador y con un abogado. ¿Por qué? Porque hay que ir ofreciendo pruebas durante esos procedimientos de verificación. Estos tienen ciertas etapas, estos procedimientos. El tema es, al final, la autoridad levanta un acta final, posteriormente emite un oficio de observaciones, en la mayoría de los casos, y ahí te dice, bueno, Brenda, pues como no nos declaraste el millón de pesos que te ingresaste en el ejercicio fiscal anterior, bueno, pues te hago la observación de que no, y que no tienes documento, soporte ni nada. Y entonces te dan 20 días para que tú ofrezcas pruebas, desvirtúes y bla. Aquí hay medios. Aquí todavía no hay un medio de defensa propiamente, sin embargo, hay una figura de reciente creación, por decirlo de alguna manera, que son los acuerdos conclusivos. Ahí tienes dos opciones: dejar que se siga todo el procedimiento, o si ves que sí realmente hay incumplimiento, bueno, acercarte a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, hacer un acuerdo conclusivo en el cual estableces las condiciones en las que quieres llegar a un arreglo con la autoridad fiscal. La PRODECON está obligada a recibir esa solicitud, da vista al SAT, proporciona toda la información que ha recabado durante la verificación y entonces se emite una resolución, ya sea que el SAT la apruebe o no, se emite posteriormente una resolución en la que se determina si es procedente o no ese acuerdo o esa propuesta de acuerdo que tú propondrías en el ejemplo que estamos dando. Ahí se acabaría el procedimiento de verificación. Ahí, en ese momento, se muere, siempre y cuando no hayan determinado un crédito fiscal. Esa es una manera de acabarlo. Pero bueno, suponiendo que no, yo sí pagué mi impuesto del millón de pesos que recibiste, Brenda, y dices, yo sí tengo los papeles. Y presentas dentro, te emiten tu oficio de observaciones, ofreces pruebas para desvirtuar esas observaciones de que no pagaste, y aún así la autoridad dice, no lo demostraste, te determino un crédito fiscal por la cantidad de tanto por la omisión de pago del impuesto sobre la renta, por decir un ejemplo. Ese crédito, pues ya es una cantidad que te determinan que tienes que pagarle al fisco por la omisión. Ok, qué bueno que haces la aclaración, porque a mí, simple mortal, que no me especializo en nada de fiscal, dices crédito y dices, ¡uh! Sí, tengo un crédito, por fin, ¿no? Voy a recibir dinero, me van a dejar en pagos chiquitos o... Para pagar poquito. Ya sé, no es Electra ni Coppel, disculpen el comercial. Explícanos entonces, el crédito es así como ya... Ajá, el crédito... Lo peor, sí, ya cuando terminan las facultades de comprobación, todo esto que te he comentado, la autoridad emite una resolución. En la que puede determinar un crédito fiscal, en el cual ese crédito fiscal es,
si no pagaste el millón, no pagaste impuestos por el millón de pesos que ingresaste, bueno, pues aquí te determino tu crédito fiscal a pagar por esa cantidad que ingresaste. Y te ganaste determinada cantidad. Y tanta cantidad, sí. ¿No? Y ahí te determina y te especifica actualizaciones y recargos, multas y un sinfín de cosas. Entonces, ya sabes, Brenda, en cuanto llegas, me marcas y vamos. Y nos repartimos. Sí, exacto. Entonces, ya una vez determinado el crédito, puede suceder también que esa resolución diga que con lo que ofreciste de prueba se desvirtúan todas las observaciones que también te hicieron y ahí se acaba el asunto. Pero, estando en el supuesto, que es la mayoría de los casos, que te determinan un crédito fiscal o alguna multa por algún incumplimiento a una disposición fiscal, ¿no? Ahí, ¿qué puede hacer el contribuyente? Bueno, ahí hay dos aspectos. Uno es poder acudir, promover un recurso de revocación ante la propia autoridad, la misma que te determinó el crédito, en el cual podrás ofrecer pruebas, hacer valer argumentos de invalidez, de legalidad, ya sean formales o de fondo, respecto de esa resolución, o optar por irte de manera directa al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Esos son los dos medios de defensa que tendrías ya en una etapa, ya tú siendo sujeto obligado de pago de impuestos. Entonces, esos son los dos medios de defensa idóneos que tendrían los contribuyentes para poder impugnar esas resoluciones que determinen créditos fiscales. Es muy importante que durante el procedimiento de verificación se aporten pruebas. ¿Por qué? Porque ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que que limita el ofrecimiento de pruebas en el caso de que te vayas de manera directa al juicio de nulidad. Dice, si no ofreciste pruebas en el procedimiento, no puedes ofrecer pruebas distintas en el juicio. Por eso es muy importante, y quiero enfatizar en este tema, de que hay que tener los soportes y hacer conciencia a los contribuyentes de que sí se tiene que tener el soporte de todas las operaciones. Porque si llega una situación de verificación, es indispensable ofrecerlo como prueba, porque eso es lo que nos va a servir para poder establecer una defensa adecuada y poder impugnar la resolución que determine el crédito fiscal. ¿No? Entonces, básicamente, son estos dos medios de defensa, enfatizando el tema de que hay que tener en orden todos los documentos. Ahora es muy fácil porque ya todo está en electrónico, lo tienes en el correo, abrir una carpeta en tu computadora de las facturas, de los cheques, de escanear, todo lo puedes tener en electrónico. Entonces, es mucho más fácil ahora que antes, que había que tenerlos guardados, archivados, papel, y ahí tenías un kilo de papel. Copia, enmícalo o algo para sí, que se pudiera preservar también. Así es. Entonces, es súper importante que tengan, sobre todo, en orden todos los documentos. Excelente. Abogado, ahora he escuchado acerca de la Prodecon. ¿Sí, ah, está bien? Sí, claro. ¿Lo pronuncié bien? Sí. Como si fuera una palabra en inglés, ¿no? O en otro idioma. Prodecon, ¿beneficia, no beneficia? ¿Es un mito urbano? ¿Es algo con lo que el SAT nos quiere engañar? ¿O qué onda? No, fíjate que la Prodecon es una institución de es la Procuraduría de la Defensa de los Contribuyentes, reciente creación también. Su titular es una abogada experimentada en la materia fiscal. El objeto de la Prodecon es asesorar, otorgar servicio, representar y defender a los contribuyentes en caso de algunos actos de la autoridad tributaria que afecten la esfera de estos contribuyentes. Es decir, ellos pueden llevar los procedimientos que hace rato te estaba comentando. O sea que, en pocas palabras, me estás diciendo que es tu competencia, entonces hay que sacar del país a todos los abogados fiscalistas. No, para nada. No es para tanto, pero perdón, lejos de verlo como una competencia, yo creo que los abogados que nos dedicamos al derecho fiscal es un campo de oportunidad, uno, para ofrecer, si no un servicio perfecto, sí de excelencia, ¿no? Dos, un servicio eficaz. Y a lo mejor manejar estándares, me atrevería a decir por mí,
estándares o garantizar de alguna forma cómo podría ser el resultado de esos asuntos. Uh-huh. Y garantizar me refiero, obviamente, teniendo el contexto de todos los asuntos que tengamos en nuestras manos. Uh-huh. ¿Por qué? Sí, si bien dices, efectivamente, sí podría ser nuestra competencia, evidentemente. Uh-huh. Sí puede ir cualquier contribuyente y la asesoría es gratuita y la representación es gratuita. Eso, te digo, nos lleva a nosotros los fiscalistas a elevar nuestros estándares en la calidad del trabajo, de los resultados y de la asesoría del cliente. ¿Por qué? Porque si no, pues va a ser muy fácil que ahí está la Prodecon y bueno, con permiso, vaya, hasta luego, gracias, muchos honorarios, la hora está muy cara, sí. Así, entonces. El millón que habíamos pagado. Exacto, no nos lo van a pagar y se van a ir a la Prodecon. Resultados, no sé cuáles sean sus resultados, tiene muchas publicaciones la Prodecon, uh-huh. He visto algunos argumentos que ha hecho valer, creo que en mi punto de vista son mejorables, pero bueno, no sé qué tan eficaz, no sé qué resultados tenga, no tengo esa certeza, pero bueno, es una institución que cualquier contribuyente puede ir. Excelente. Entonces, y bueno, y ella pues también es propiamente también un tipo de defensa. Muy, ¿no?, bien. Pero bueno, sí, pues cosas. Es una herramienta más que pueden ocupar los contribuyentes. Y pues muchas gracias por esta entrevista. No, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Estuve muy a gusto. Empecé un tanto nervioso, pero esto está muy, 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 muy entretenido y muy divertido. No te preocupes, todas tus fans, no las vas a... No, espero que no. A defraudar. Eso espero. Muchas gracias, Brenda, y buena tarde. Igualmente. Un enorme agradecimiento al licenciado Enrique Camargo. Hay que hacer caso a su sugerencia y tener a nuestro contador de confianza con todos los pagos y documentos en regla. Recuerden que es mejor prevenir que lamentar. En nuestra siguiente emisión vamos a ver todo lo referente a guarda y custodia. Sí, quién se queda con los menores, régimen de visitas y convivencias, todo este trámite tan delicado y complicado después de un divorcio o una separación, por una experta, la licenciada Edith Esteves. Recuerden escucharnos todos los martes a partir de las 2 de la tarde por nuestra voz radio.tv, por Facebook y YouTube. Soy la licenciada Brenda Ramírez, de La Voz de la Ley. El desconocimiento de las leyes no te exime de su cumplimiento. Muchas gracias a Alan en la producción y nos vemos en la próxima. Hasta luego.